Judith 13. 1. Cuando se hizo tarde, sus oficiales se apresuraron a retirarse y Bagoas cerró la tienda por el exterior, después de haber apartado de la presencia de su señor a los que todavía quedaban. Y todos se fueron a dormir, fatigados por el exceso de bebida. 2. Quedaron en la tienda tan solo Judith y Holofernes, desplomados sobre su lecho y rezumando vino. 3. Judith había mandado a su sierva que se quedara fuera de su dormitorio y esperase a que saliera, como los demás días. Porque, en efecto, ella había dicho que saldría para hacer su oración y en este mismo sentido había hablado a Bagoas. 4. Todos se habían retirado. Nadie, ni grande ni pequeño, quedó en el dormitorio. Judith, puesta de pie junto al lecho, dijo en su corazón: «Oh Señor, Dios de toda fuerza, pon los ojos, en esta hora, a la empresa de mis manos para exaltación de Jerusalén. 5. Es la ocasión de esforzarse por tu heredad y hacer que mis decisiones sean la ruina de los enemigos que se alzan contra nosotros». 6. Avanzó, después, hasta la columna del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes, tomó de allí su cimitarra. 7. Y acercándose al lecho, agarró la cabeza de Holofernes por los cabellos y dijo: «Dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento». 8. Y, con todas sus fuerzas, le descargó 2 golpes sobre el cuello y le cortó la cabeza. 9. Después hizo rodar el tronco fuera del lecho, arrancó las colgaduras de las columnas y saliendo entregó la cabeza de Holofernes a su sierva. 10. Que la metió en la alforja de las provisiones. Luego salieron las 2 juntos a hacer la oración, como de ordinario, atravesaron el campamento, contornearon el barranco, subieron por el monte de Betulia y se presentaron ante las puertas de la ciudad. 11. Judith gritó desde lejos a los centinelas de las puertas: «Abrid, abrid la puerta. El Señor, nuestro Dios, está con nosotros para hacer todavía hazañas en Israel y mostrar su poder contra nuestros enemigos, como lo ha hecho hoy mismo». 12. Cuando los hombres de la ciudad oyeron su voz, se apresuraron a bajar a la puerta y llamaron a los ancianos. 13. Acudieron todos corriendo, desde el más grande al más chico, porque no tenían esperanza de que ella volviera. Abrieron, pues, la puerta, las recibieron, y encendiendo una hoguera para que se pudiera ver, hicieron coro en torno a ellas. 14. Judith, con fuerte voz, les dijo: «Alabá a Dios, alabadle. Alabá a Dios, que no ha apartado su misericordia de la casa de Israel, sino que esta noche ha destrozado a nuestros enemigos por mi mano». 15. Y sacando de la alforja la cabeza, se la mostró, diciéndoles: «Mira la cabeza de Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, y mira las colgaduras bajo las cuales se acostaba en sus borracheras. El Señor le ha herido por mano de mujer». 16. «Vive el Señor, el que me ha guardado en el camino que emprendí, que fue seducido, para perdición suya, por mi rostro, pero no ha cometido conmigo ningún pecado que me manche o me deshonre». 17. Todo el pueblo quedó lleno de estupor y postrándose adoraron a Dios y dijeron a una: «Bendito seas, Dios nuestro, que has aniquilado el día de hoy a los enemigos de tu pueblo». 18. Osías dijo a Judith: «Bendita seas, hija del Dios Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea Dios, el Señor, creador del cielo y de la tierra, que te ha guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestros enemigos». 19. «Jamás tu confianza faltará en el corazón de los hombres, que recordarán la fuerza de Dios eternamente». 20. «Que Dios te conceda, para exaltación perpetua, el ser favorecida con todos los bienes, porque no vacilaste en exponer tu vida a causa de la humillación de nuestra raza. Detuviste nuestra ruina procediendo rectamente ante nuestro Dios». Todo el pueblo respondió: «Amén, amén».